escaped the giant. But once again, we find ourselves face to face with another twisted incarnation of the German war machine. We'll never be free of this nightmare. Lo acaba de poner ya. Hay gente que me comenta, no, ojalá. Es que yo quiero hacer eso, pero no sé cómo hacerlo. O sea, hay gente que tiene cuenta así, le hace como live streams, la gente lo ve a uno y le empieza como a dar plata, como chips. Ayer casi me pasó esto. Ah, pues puta idea, ¿sí ve? Ayer está que me lo pasaba, parce. Que me lo pasaba. Y llega hasta el monstruo final. Como cuando nosotros vamos a encerrar a Chadu, haga de cuenta. Pero eso ya es el final. No, y me mataron ahí. Me volvió a hacer una cosa y la cagué. Ya después de que me tumban y ya sin nada de perks, ya paila, weón, ya no. Sí, pero entonces uno como así como para ponerlo, como se dice, en share play. Ah, no, no movemos así. Ahora sí lo va a pasar, de verdad. Ahora sí, don Ramón, hijo de puta. Tengo que dejar, quitar esto aquí, no me dejan meter el video por copyright. Uy, sí está atrasado, atrasadísimo. Ay. Yo tengo un video ahí en YouTube del de ayer, lo puede ver. Yo tengo el video de ayer ahí en YouTube, parce. El que casi me lo paso. Sí, el que dura una hora 47, ese fue el que casi me paso. Sí, ya soy yo. No, nadie que nos cagó el cuando se metió ayer a cagar el juego. Y como esto todo llorón, no puso party ni nada, pues cómo nos íbamos a comunicar. Sí, ahora lo felicité por el pedido.
¿Cómo, cómo, cómo? No. Vamos a abrir esta puerta. Tenemos los impunticos de la nevera. Yo le voy a explicar qué hay que hacer de esto. Ah, no, bueno, no, no, no está tan atrasadito, pero... Lo que hay que hacer es alimentar tres dragones que hay en el mapa. Estos dragones de acá, que, bueno, ya lo va a pillar. Sí. Entonces tiene que matar a los zombies como lentamente porque... Porque los tiene que comer. Sí, pero a los zombies muertos. A usted lo mata, mata el primero para activarlo. Sí, ¿sabes? Aquí ya lo activé, ahí ya activó. Bueno. Aunque ahí ya... Bien, ya va a comer los muertos. Sí, para que los coma todos. Si no los mató de una, no, pues no. Sí, algo así. Digamos que puede ser algo parecido. Los va comiendo. En Calgary. Uy, no, en la puta mierda, Nueva Escocia, en la de punta a punta. ¿Por qué usaba para vivir allá o qué? ¿Oh, sí? Y se nunca volvió a hablar con esta pelada, con Selina. Oh, sí. Pero ya bien con usted o no. Mierdosa. Allá se queda quieto. Ese dragón ya está lleno. Lo que pasa es que necesito 2750 puntos para ir a una necesita puerta que necesita abrir. Dos puertas. Una vale 1500 y la otra vale 1250. Es que las puertas de acá son caras, weón. Sí, sí, sí. No, ya no es mierda esa conmigo. Ella es bien y... Ah, eso sí. Ah, pero sí, pues por lo que pasó eso, sí. Güey, puta, pero ya, no, ya. En verano me manda las niñas para acá, los tres meses y así. Sí, pues me toca pagar los pagares y eso, pero... Pero no me dice que no. Sí, porque qué gonorrea. ¡Christoffin! Sí, grandototas. Victoria. Sí, ¿sabes? Sofía tiene ya 5 años. Hola, Halo Dubstead. La gente se mete a mi
a mi stream, parce, y me empieza a saludar por ahí por los mensajes. Pero así fue, pero ayer habían 11 mirándome, parce. Eso es una chimba. 11 manes ahí mirándome, parce. Que como lo más camellosito es coger el arco. Esos dragones se tienen que llenar para que no le den el arco con la flecha. Ya cuando no le dan el... Bueno, porque eso es dependiendo qué arco usted vaya a mejorar. A mí me gusta mejorar ese porque es el mejor de todos. Si usted quiere hacer el de fuego, si quiere hacer el de como el, como un ojo parecido al del arma especial de Shadows, le abre como un ojo y se chupa. Entonces, si usted tira la lanza de la flecha, sale como un ojito, pero no así tan grande, no como de gato cerrado. Y unas calaveras comiéndose los zombies. Pero a mí me gusta el eléctrico porque es el mejor, porque forma ese remolino. Y se lleva un resto de zombies. Uy, es durísimo, parce. Lo único es que sería lo único ideal sería que cada uno pues obviamente cada uno tiene que ¿quién? Que hacer un arco, ¿entiende? Entonces ahí está el problema. Sí, claro, cada uno escoge un arco el que quiera hacer. Y no saca puntos. Esta arma es una mierda, parce. No sirve para nada. Pero cada que uno dispara le da... No, cada que dispara le da 10 punticos. Ahí me llené. Me llené harto. Coma pues, marica. Coma. Ay, marica. Me encierro ahí. Nada. La cague. Ya. Ahora para abajo. Dale, halo, yo paso y miro cómo está tu canal. Tengo que activar estas cuatro cosas acá del piso para que se forme el campo de gravedad. Se queda un ratico parado ahí para que las active y ya. Y el escudo está... No, mira, el escudo, la otra parte del escudo está arriba. Aquí aparece aquí arriba. Bueno, por allá. Ustedes activan la gravedad. Ya, ahí voy a poder la gravedad para poderme como... Ahora aquí está. Listo. Entonces voy a ir por el escudo aquí. Lo tengo, sí. ¿Qué hubo?
Sí, solo es acá. Es que, y la diferencia es que salen hartos zombies, pide todos los zombies que salen en ronda 5. Listo. Aquí ya está el arco. Aquí está el arco. Sí, aquí está el arco. Ahí, está, ahí va a mirar el arco. Y uno cambia el arma esa mala por el arco. Y se va por la parte que quiera usted hacer el upgrade de qué flecha, de qué arco quiere. Si quiere el de fuego, si quiere el de eléctrico, si quiere el de lobo, ¿me entiende? Entonces yo siempre voy a hacer el eléctrico, que es el que más me gusta. Porque para mí es el mejor. Tira un ahora lo pilla, tira un remolino, parce. Eléctrico, eso electrocuta a todos los zombies que hay por ahí. Es una chimba de... El problema es que ya... ¿Lo aprendí? Sí. Bueno, lo aprendí primero. Necesito estos zombies es para... Porque luego me toca hacer como... Ahora sí, después de que prenda las tres fogatas, me toca ir a como si, a llenar unas lámparas, que es como si uno estuviera llenando un huevo, pero no se demora tanto tiempo. Entonces uno tiene... Entonces ahí está la fogata prendida. La primera está ahí. Y la segunda está acá. Y obligatoriamente me toca abrir una puerta, otra puerta de 1500 para poder ir a allá a esa parte, a la tercera fogata que está en el por allá en, otra, en el es al cohete. Hay unas voy a comprar quick revive por si de pronto me matan, no me vaya a morir de uno. Necesito 500, 1000. No, si me gasto los, el, si me gasto en el Jugger no puedo hacer nada. Me meto acá y me voy. Even in pursuit of same goal, I fear Richtofen hides many truths from us. Spirits may use the wind to call from the darkness. Oh, sí. Ahora me toca quedarme aquí un rato para que ese cohete se active. Para poder coger una parte del arma especial que necesito. Gateando. Ya prendí la fogata. Ahí está la fogatita prendida. Ahora me toca que este cohete arranque. Porque necesito coger una pieza. Cuando eso sale como una alarma, ¿sí o no? Sale como una alarma. Este es el pack and punch. Son tres partes. Hay que prender tres partes. Sí, esta parte aquí, eso es un cohete, pídelo. Eso hace como pruebas de fuego, entonces uno tiene que irse por esta puerta corriendo, porque si se queda aquí adentro, se muere de una se muere. Entonces esta palanca se vuelve verde, esta luz se vuelve verde y sale esta palanquita. Entonces uno la baja otra vez, la pone roja y se mete.
Se mete para allá, para allá, para allá, para allá. Y cuando la prueba pase y esta puerta vuelve y se abra, aquí me dan una, aquí donde estoy, aquí me dan una parte del arma especial. Ahora que llega con retraso, sí. Con esa, si uno no tiene esa arma especial, no puede ir a pelear con el monstruo final porque él la necesita para poder matarlo. Ah, ¿sabe cuál es el arma especial de acá? El Gravity Spikes, el de multiplayer. Que tira esas cosas, esas flechas al piso. Esa es el arma especial. Una se coge así como le dije. La otra matando a un... Matando a un... Como a un mar. Ahí ya. Ya empezó. Ahora le muestro. Entonces se pone verde. Me sube roja y me abro de una. Ahora sí. ¡Ay, fue puta! No cogí el arma. Ah, la cagué. Se me olvidó hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí ve, parce? Ah. Se me olvidó lo que tenía que hacer por... ¡Ay, por salir corriendo de aquí, fue puta! Sí, ah. Bueno, voy a empezar a llenar la flecha, parce. Ah, parce, la cagué. La cagué. 100 punticos. Necesito que se prenda esto, que toco esas partes azules que brillan aquí. Ahí las va a ver. Son 5. Me toca correr por la pared para pisarlas. Y activar las 5 para poder empezar a llenar el huevo. Como pues el... Pero necesito que se active. Ah, ahí está Halo mirándome a mí jugar y sé que lo hice reír. Que se prenda esto. Sí, como unos símbolos ahí, uno tiene que pisarlos. Necesito que se prenda la gravedad para poder hacerlo. Ya tengo, pero eso no la puedo coger. Eso es un como un fuse, como los fusibles que uno coge para el Civil Protector. Pero no lo pone en una máquina ahí y le da un Max Ammo o le da un Instant Kill o un Fire Cell. De esas maricadas que le salen a uno. No, aquí no hay ni bestia ni Civil Protector. Listo. Uy, no, parce, lo mismo y sin bestia. Eso es lo duro de jugar aquí con 4. Que usted se... Por eso, si usted está en la mierda o está abajo. Entonces, eso es lo duro. De esas lámparas se prenden y son 3. Yeah. Tengo que matar zombies aquí. Hasta que eso se llene. Luego en la otra, luego en la tercera. Estos cuadros para hacer, mire, para hacer el del lobo, son cuatro cuadros y hay que prenderlos en orden, perros. Son como los meatballs o las abejitas, pero salen perros. Esos son 4 multiplayer y uno de este de zombies. Más el Giant, que pero es que ese era un mapa viejo, creo. Ya
Sí. Pero creo que es viejo. Sí, creo que es como el Black Ops 1 o 2, algo así. Algo así, creo que sí, porque yo nunca jugué, yo vengo a jugar zombies en este juego. Nunca había. Jugué en el 2 Transit, pero no me gustaba mucho. Y este fue el que me vino a gustar por los rituales y eso. Esto ya está listo. ¿En cuál? Pero es que a mí lo que no me gusta, lo que no me gustará sobrevivir rondas y sobrevivir rondas y sobrevivir rondas. Cambio aquí como que hay que hacer rituales y eso, entonces es lo que me gusta. Como que si hay, pues como que hay objetivos pues que hay que hacer, ¿me entiendes? Ya está listo. Dos, tres. Ay, lo maté. Necesito que gaten un ratico. Eso. Ahora sí, ahí está la otra garbimba. Antes de que se me prenda el. Ustedes si esto ya se carga con esas flechitas, con esa lámpara que es como una cosa eléctrica. Y me toca volver a disparar las chimeneas para que queden eléctrica el fuego. Listo, ya vio. Voy a esperar otra vez a que esto cargue el cohete para poder hacer la parte otra vez, parce, porque si no, la necesito sí o sí. Yo y mi mejor amigo en Black Ops 2 llegamos a la ronda de 18 ayer. Toma ahí que tres veces. Sí, pero con esta lámpara prendo esa, con otra lámpara prendo la otra y con la otra lamparita prendo la otra. No se puede con la misma lámpara prender las tres. Cuando eso pase, me voy donde, ¿sabes? Donde disparé, que hay una, había como una cosa del viento, una flechita dorada que disparé al principio con la flecha, para que me diera la flecha esta eléctrica, ¿se acuerda? Ahí sale tirada una flecha, ya la flecha armada total. Me voy abajo a la, a donde está abajo de la pirámide, y pongo la flecha ahí en el, en la caja de que corresponde, y empiezo a matar zombies ahí para que se cargue. Es como el huevo también, que se cargue y se cargue y se cargue con las almas. Y entonces ya queda el arco listo, y ya de ahí, ya con ese, ya ese arco mejorado, ya es cuando tengo que empezar a hacer el easter egg. O sea, haga de cuenta que, como un ejemplo, lo que estoy haciendo con el arco, haga de cuenta que es como los huevos, ¿cierto? Y cuando ya termina uno llenar la huevo, que coge la espada, que sería como coger el arco, ya le toca ir como, pues como si lo ponemos como en comparación, como ir a mejorar la espada, ¿se acuerda? Que a los rituales de los Marowaks. Pero en vez de eso hay que hacer como otras cosas diferentes. Me toca viajar en el tiempo, coger unas cosas en un cuarto, abrir una caja fuerte, grabarme una clave, usar estos computadores que están aquí, que ya les voy a mostrar. Órale, estos computadores están aquí, hay uno aquí y otro arriba. Me tocó usarlos para abrir unas maricadas. Eso es una chimba, parce. Espera, que si yo llego hasta allá, se le va a gustar. Necesito es que otra vez empiece este test.
Ahí un mensaje para Halo que me está escuchando. Yo nunca jugué Zombies en Black Ops 2. No me gustaba. Una que otra vez jugué con mi hermano, pero no. Listo, a la parte de aquí. Entonces ya me puedo ir. Por aquí me voy a coger la parte. Esta es una parte y se coge. Y aquí ya me abro a. Voy a comprar Jugger. Importante. Oh, gracias. Con Max Amo. Me deja los que estoy jugando como un hardcore. Ya cuando hace. Ah, no. Ah, no, sí, ya están todos. Ah, no, me toca las flechas primero. Las fogatas eléctricas, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que necesitaba. Chicas. Lo que necesitaba era dejar este gateando, parce. Ya lo tengo gateando para poder hacer las fogatas. Siento que se vaya este noob de ahí. Aquí esta parte es importante también, este computador, aquí hay que hacer unas cosas. Estas cosas de acá también. Estoy jugando en PlayStation 4. Ahora la tenemos muy lejos. Listo. Ahora sí le di. Ahora me toca la otra que es más fácil. Quedan 19 flechas para. No, no importa, yo ya cojo el Max Am. La cosa es irme que se me pare el zombie, pero me voy a arriesgar. Puta, me arriesgué mal porque se fue y desapareció. Ahora me voy acá, si pilla, cuando la última fogata eléctrica. Me voy acá, bueno, ya mira, me voy acá, le doy dos cuadros para que eso se suba. Y me tire la flecha ya armada. Y aquí, más la, aquí aparece la flecha armadita ya. Y ahí la cojo y me voy para abajo. Y la empiezo a llenar. Ahora sí ya voy bien, parce.
¿Puedo irlo sin de acá? Sí. La pongo en esta caja. Que es la del rayo, ¿eh? Aquí, la del rayo. Ya. Mira lo que hace. Dale un momentico ahí. Tengo que volver a coger esta porque para poder hacer el easter egg tengo que hacer una maricada con esto. Tengo que poner estas 5 bolitas de acá amarillas. Ahora buscar 5 partes en el mapa que estén alumbrando blanco. Ya voy a explicar qué es. Que estén alumbrando blanco, como eléctrico. Sale en este reloj arriba, sale acá. Sale en este reloj de acá. Sí, sale en este reloj. Sí. Sí, sí, mírenlo, ahí está. Era un remolino, parce, de rayos, y mata a todos los zombies que hay por ahí por el camino. Pero no lo puedo matar todavía porque... Aquí está, mire, esta parte es que brillan aquí. Disparo con la flecha. Ah, lo maté. Bueno, no importa. Bueno, está lista, vamos a ver si aquí está. ¿What? Algo pasó. Oh, ya empezó otra vez. Ya hice la... Sí, sí. Sale en esta caja de acá. No está, ok. En esta llanta de acá. No está. Aquí arriba en una, como en un teléfono que hay acá, tampoco está alumbrando. Esto tiene que ser como medio rapidito porque eso le dan como un tiempito nomás a uno, por eso tiene que ser como rápido. No está acá, no está acá. Acá, aquí está el reloj. El reloj. Aquí está el otro. Yo ya me sé los como las localizaciones. Entonces me toca ir hasta allá. Mira, si están prendidos y ya.
aquí está el otro, tercero, mira lo que tengo que seguir. Estoy grabando directo por el YouTube. Vamos a ver por acá en la llanta. No. No está ahí. Puede estar acá, ahí está. It would be wise to fear my power. Listo. Ahora sí ya puedo ir a... ¡Oh! Puta, por meterme por ahí, parce. Siempre me matan maricamente. Siempre me matan maricamente. Voy a ver por el quick revive, por si no, paila. Al menos eso. Pudiera viajar en el tiempo, ya se va a dar cuenta que es bacancito cuando eso se pone moradito. Uno puede viajar en el tiempo. Equip Divinium parece súper y tiene que coger un fusible grande que es este y este de acá. Tengo dos cositas de acá y grabar. Y ya, un fusible grande que había ahí, una escopeta, y ahí le vamos a dar. Y grabarme la clave que este marica va a poner aquí en esta caja fuerte. Rocket Rocket Lightning, entonces, Rocket Rocket Lightning es la clave del computador. Rocket Rocket Lightning. Y ya, eso es lo que necesito por ahora. Sí, pues. Rocket. Ahora me toca pelear con el Panther, como con el Marowak de acá. Y me da la otra parte. Ahí llegó. Ah, fue puta. Creo que va a perder lo que no tengo. Ya me mataron, weón. Ya. Me cogí la otra parte. Me cogí la otra parte. Ya lo maté. Sí, pero me mató sin fuego. No me puedo, si me matan otra vez no puedo jugar más quick revive. Vamos a hacer esto rápido. No está ahí. Sí, yo creo que ese es el último que tengo y ya. El reloj no está acá. Este reloj tampoco está. Hagamos esto rápido, parce. Aquí no está. El globo tampoco está. Si no están estos dos, entonces no está. No, la llanta es la única que queda. Vale. Listo. Ahora, vámonos por acá. Quizás, sí.
No está acá. Glow no está. Me tomando el escudo con los reyes. No está acá. No está acá. Parre, ¿dónde está eso? Listo, ya lo hice. Ahora lo que me toca hacer es colocar el fusible acá. Bueno, las partes del fusible en unas partes acá. Y cambiar esto a Protect. Y eso me da la última parte del arma especial. Toca mirar dónde putas está. Ya la vi. Creo que es esta. Sí, es esta acá. Listo. Ahí la cogí. Y me toca ahora sí, pero... 1, 2, 3, 4. ¿Estoy gateando? Dígame que sí, sí. Y prenderá ahora sí esta cosa. Era Rocket. A ver, Rocket Lighting, ¿sí o no? Rocket Lighting. Listo. Eso quiere decir que la caja fuerte ya está abierta. Y puedo coger unos fusibles que hay que coger. Creo que ya puedo empezar a jugar con esos computadores. No, todavía no. Necesito que este zombie se baje conmigo. Necesito que este zombie se baje conmigo porque para que no se me ponga a correr. Entonces tengo que demorar un poquito. Puedo construir el arma especial. Ya tengo las partes. No, yo voy bien, parce. Voy bien. Sí, ya me falta solamente volver en el tiempo, que ya dice lo de la... Para eso son las... Esas cosas que habrían en el mapa para poder activar la máquina del tiempo. Es que este man llega ahí. Hago el arma especial. Lo que iba a hacer, a ir a la caja fuerte.
Ah, yo puedo hacer eso sin, sin este marica gateando. Bueno, aquí está abierta ya, entonces cojo esos fusibles. Ya está morada la máquina del tiempo, así que ya puedo. Uy, ve, no se, no se puso a correr, qué chimbazo. Son unos fusibles para poner una, en la máquina y la mostrar que ya voy para allá. Voy a cerrar esto que me di 500 puntos al menos, hermano. No, esperemos lo mejor, esperemos lo mejor. Pásalo, ¿no vas a mirar el easter egg? Si esa máquina ahí que estoy apuntándole, es que tenga esas dos bolas rojas, negras. Estas dos, esta y esta, esta y esta. Ahí va un fusible de esos puestos. Que aquí está el huequito, ahí está el huequito. No lo pone ahí. Lo pone acá. Y cambia esto a destroy. Ah, bueno, dale. Cuídate. Estoy prendo la computadora. Me toca darme los símbolos. D Circle Rocket Line, 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 D Circle Rocket Line. Dale, déjalo, gracias. Listo, ya está lista. Necesito ganar plata, hermano. ¿Qué hago? Necesito 500 más. 500 más necesito. Más, ¿dónde consigo 500 más? Vamos a ver si puedo conseguir plata para el porqué. Shooter Monkey, let's check it out later. No.
para rematar 90. ¿A que los consigo? Yo creo que sí los conseguí. ¡Ay! ¡Me faltaron 20! ¡Ah! ¿Qué hago, par? Me faltaron 20. ¿Dónde puedo coger plata? ¿Dónde puedo coger plata? Par, por uno, weón, ¿ah? Me faltaron 20 centavos para poder coger los 1000. Y no puedo construir más. No puedo construir más barreras. Rocket line in circle D. Ah, qué belleza. Ahora me toca volver a hacer todo. ¿Ah? Esta mierda se prendió, par. Más de malas. Se prendió el cohete, me tocó venirme para acá si no me mataban. No. Si yo no se queda aquí, pierde una. Es como cuando uno. No sé cómo es. A ver. Rocket Lighting Circle D, listo. Rocket Lighting Circle D. Más que no tengo plata para. Ay, qué bien, veo, conseguí los 500. ¿Ah? ¿Cómo lo vio? Uy, parce. Dos changonazos de lejos me dieron 10 puntos por caer y al mando. Uff. Eso de buenas. Eso vale 500. Que no tengo plata, vean. Tengo cero plata. Ah, pero casi me toca matarlo porque me toca. Entonces me toca ahogar en este computador porque son dos veces seguidas, si no, no sirve. Otra vez acá. Mira que esas dos bolas se pusieron blancas, pillera. Las dos. Ahora ponemos acá.
Viene un cohete desde el cielo, parce. Véalo allá. Y el cohete. Activa esa bolita ahí y el cohete se estrella. Ahí viene el cohete. ¡Pon! Incluso me tira esta parte aquí. Esta parte aquí me la tiro. La... O sea, de, tiro esa parte ahí, pues la dejo tirada acá, la cojo. Me toca, ahora sí me toca matar el zombie paso, me toca. Pues me toca hacer plata para irme a la máquina del tiempo. Otra esto. Creo que me toca otra vez lo blanquito para. Ah. Pues, ese sonido ahí. Ah. Your skin brista from your bones. Ah, sí, señor. Un poquito más. Me parece que es porque se me reseteó eso, porque me tocó pasar de ronda. Y todo tiene que ser en una ronda. Por eso fue que me. Como no tenía plata, weón. Las maricadas. Ya, listo. Ahora sí voy a viajar a la máquina del tiempo. Polluelo. Y tu Max Amo, parce. Voy a mirar. Ah, ya la sé para qué sirve el fusible. Lo voy a usar ya. Cuando tiene fusible le da cuadro aquí en esta máquina. Y eso le trae el teleférico con una cosa ahí. Ah, plata. Y tu Max Amo, hermano. Ahora me toca darle clic a un libro, que es esta de acá, con el cuadro,
y eso me abre esta caja fuerte y cojo esta tableta. Listo. Y esperar a que esto salga. Ah, el problema es que si me salgo de ahí, me sale ese Panzer y me toca pelear contra él. No, no, no. Viajé en el tiempo donde estaba la caja fuerte, ¿de acuerdo? Ay, Max Samuelo. Ahora sí me toca ir a poner esa llave que cogí en el cohete. Me toca ponerla donde está esa tumba del man esta, espera. Aquí en esta tumba de acá. Ahí me sale como el fantasma del cuando uno le entrega el huevo a la enchado, dalo ahí. Para acá, sí, se para aquí. Si es la tableta que cogí, vale, ahí está. Y me toca matar zombies aquí, parce, en este cuadro. ¿Sí? Va el remolino, que la forma es. Latan en los perros. Todo lo que coge con un tirito, weón, todo lo que coge, vean. Vean, todo lo que coge, par. Vean. Falta un zombie. Killing
Cada ronda cuarta es uno. Entonces, voy a seguir este man. Son cuatro localizaciones. Todo así. No hace plata ahí, pero hace plata. Creo que sigue acá. Sí, que es una belleza ese arco parte. Eso coge zombies desde la mierda parte. La última. Oh, parche, está todo extremo, weón. What? Ay, un Panzer, weón, un Panzer. Marica, we puta, un monstruo de esos. Míralo, ahí está el mal parido. Con razón me pegan y yo, pero ¿por qué estoy tirando la flecha, parce?
Apenas acabe esta mierda aquí. Se volvió, si pillo cómo se volvió. Ese ya sepa dónde se va, entonces ya. Ahorita coger Jugger. No, ya Quick Revive ya no hay, sí o no, parce. No, ya no hay más. Acá en la pirámide, píllela. ¿Pillo? Ahora me toca irme a coger un arma rápido, weón. Ojalá me den la gemmaker. Si me dan la gemmaker, que oye. Para donde para donde tengo que pelear, el monstruo que tengo que pelear, no. Mina. Ay, la cambié. Cambié el arco, creo que la cagué. Ah, no, aquí está. Uf. La handmaker, parce, si consigo la handmaker ya todo bien. ¿Dónde está la caja? Oh, ya sé dónde está. Thank you.
electricity's current. Carry it to the next lifeline. I am best. Truly. Electricity's current. Carry her to the next life. Dale ahí, papi, la cogí. Listo, papi, ahora sí, qué puta, ahora sí. Papi. Ah, creo que la cagué. Hice al revés la cosa. La hice al revés. Hice al revés. Ahora esperar a que se cargue otra vez eso. Pero no, ya todo bien, que ya voy a pelear con el monstruo. Solamente que se me cargue el arma especial y ya. Ay, no. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡No! No, par, ya iba a pelear todo por haber hecho al revés la maricada. Era primero el fusil y luego las cosas. Ay, no, parce. ¿Cómo va a matar a esos hijos de putas ahí?
mapa, arce. No, parce, ya lo tenía todo listo, parce. Ahora sí no ir y listo. Ahora sí no ir y ya. ¿Intento otra vez o qué? Parce, es que ya, es que si era que es que usted supiera que ahí ya es el monstruo, el al final. Todo por haber hecho al revés. Parce, todo por haber hecho al revés.